Hola. Oye, acabo de hablar con el director y quiere una escena más. Y no cualquier escena. Quiere que salte a través de la bahía, mientras me persigue un avión de carga. Y hay diálogos por todas partes, así que no hay intercambio de conductores. Creo que es hora de que se lo digamos a Víctor. Espera. Si no podemos cambiarnos, ¿por qué no cambiamos los coches? Que uno espere en el túnel de la autopista. Bien. Necesito atrezzo y otro coche de héroe. ¿Tengo otro coche de héroe? ¡Sí, ya sé lo del repuesto! ¡No me importa! ¡Traedlo por el puente! Escena 117. ¡Una toma! ¡Acción! Yo me encargaré de la primera sección y luego tú tomas el relevo en el túnel. ¿Crees que lo conseguiremos? Podemos hacerlo, Frankie. Solo conduce con tranquilidad. Ahora, Frankie, es hora. Debemos cerrar el bucle, combinar las dimensiones y transformar este conflicto en arte. Tengo un mal presentimiento. ¡Sí, sí! Algo te desgarra desde adentro. Es casi como si hubiera otro Alex Cobalt, esforzándose y luchando por tomar el control. Vete, rápido. No puedo actuar y conducir al mismo tiempo. El avión está girando. Ve al aeródromo. ¡Vamos, vamos, vamos! El coche es una joyita. Es ese de gran potencia que Víctor pidió, pero que nunca usamos. Así que, disfruta. ¡Vaya, si se menea esta cosa! Creo que necesitamos una línea aquí. Frankie, ¿puedes improvisar algo, por favor? Tengo que regresar al futuro. Sí, sí, buenísimo. Capturas el conflicto a la perfección. Ahora gira a la derecha y sigue al avión sobre el salto. El especialista Bretin. Hablar, Frankie. Te quedas sin trabajo. ¿No está mal? Quiero decir, tengo algunas notas. Lo que Frankie ha dicho, tú pega el salto y no des al avión. Me encanta mi vida. ¡Conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Que lo hemos conseguido! ¡Espectacular! ¡Vaya dos! No os diferenciaba en las imágenes. ¡Un trabajo increíble! ¡Gran conducción! Y, o sea, una actuación razonable, también.